Hola, esta es la primera vez que podemos venir aquí a la cancha. ¿Y dónde han estado siempre? Hicimos una guarida para ocultarnos de Pedro y que no nos moleste. Miren, estos superhéroes me pasaron sus poderes. ¿Hemos decidido que se unan a nuestro grupo para que Pedro nunca más moleste a nadie? ¡Sí! Dame tu sándwich. No. Dije que me lo des. No. Vámonos. Ustedes, chicas, pueden estar tranquilas. Gracias, Lula. Quédate con nosotras. Bueno. ¿Quieres? No, gracias. Lula, ven a jugar. Y amor, vamos a imaginar un mundo mejor. Podemos soñar con el corazón. Vamos a crear un mundo mejor. ¡Lula! 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 Devuélveles la pelota. ¡Dales la pelota! ¡Dásela! ¡Vamos! ¡Cornejo! 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 Parece que tenemos una víctima. Déjanos en paz. Tranquilo, ya estoy contigo. Oigan, juguemos entre los tres. Qué aburrido. Y además, ya vienen los amigos de Lula y nos van a quitar la cancha. Esta cancha es solo mía y de nadie más. Si vienen, ya van a ver. Esta cancha ya es de ellos. ¿No viste cuántos son? Es imposible que los tres peleemos y quedarnos con la cancha. ¡Cobarde! Creo que tiene razón. Los dos son cobardes. Gallinas. ¿Recuerdan qué hacemos con las gallinas? Oye, somos tus amigos. Yo no necesito amigos gallinas. Creo que es mejor irnos. ¡No! ¡Nadie se mueve! No les vamos a dejar jugar aquí. Es mi cancha. Pedro, creo que es mejor... ¡No! ¡Ya cállate, gallina! Yo no quiero ninguna gallina en mi equipo. Mejor ya lárgate. Oye, no le trates así. Lo que faltaba. Una mocosa ayudando a una gallina. ¿Sabes qué? Mejor me voy a jugar con ellos. No cuentes conmigo. Yo igual. Gente. ¡Sí! Ustedes dos se quedan aquí. Síganme. Por eso nos maltrataron tanto. Pero hicimos un juramento y no podemos romperlo. Yo no quiero jugar con ellos. Me rompieron dos pares de lentes. Pero cuando sean nuestros amigos, no les vamos a dejar hacer eso. Bueno, ¿y si les hacemos varias preguntas y les hacemos jurar como lo hicimos todos nosotros? Esa es una buena idea. Sí, 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 chévere, sí, chévere. ¡Hey, ustedes dos! No nos hagan daño, por favor. No somos como ustedes. No queremos que sepan el camino.
estamos yendo muy lejos. A mi mamá no le gusta que salga del condominio. Tranquila, seguimos en los condominios. Sáquense las vendas. ¿Se dan cuenta que aquí hay muchas personas a quien ustedes molestaron? Nadie tiene confianza en ustedes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para meterles en el grupo? Ustedes crearon esta guarida para protegerse de Pedro, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros nos hicimos amigos de Pedro por miedo y porque no queríamos que nos moleste. Por eso no podemos ser como Pedro. La verdad es que nos sentíamos mal haciendo esas cosas, pero era la única forma de estar a salvo. Yo creo que dicen la verdad. Yo sí les creo. Entonces, ¿les hacemos jurar? Sí. Entonces son libres de unirse al equipo de los antimolestosos. Pero primero, deben hacer un juramento. ¿Juran de ahora en adelante ayudar a todos y trabajar junto al equipo antimolestosos? Sí, juramos. Si ven que Pedro molesta a un niño o niña aquí en el colegio y aquí en nuestro barrio, enseguida tienen que avisarnos para ayudarle. Sí, lo haremos. ¿Juran no dejarse molestar por nadie? Si alguien intenta molestarles, no le hagan caso, solo digan no. Sí, juramos. Entonces son libres de unirse al equipo de los antimolestosos. ¡Yay! ¿No estás contenta? Lo que pasa es que yo sé que somos un montón y que Pedro está solo, pero sigue siendo más fuerte y más rápido que todos nosotros. Y nadie aquí es bueno para educación física. Yo sé que somos muchos y somos un equipo. Por ejemplo, él es chiquito, pero es veloz. Ella no ve bien, pero es buena escuchando. Y él es un super espía, no le hace falta correr. Cada uno hace lo suyo y es bueno en lo que hace y eso nos hace un equipo. ¡Lula! 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 Bueno, lo más importante, nosotros somos superhéroes. Lo que significa que luchamos contra el mal. Así que ustedes tienen que construirse sus propios disfraces y eso es lo último que les falta para ser antimolestosos. Ya tenemos muchísimos. Me alegro mucho, mucho de saber lo que me cuenta. Yo estoy súper contenta. Abuelito, no creo que pueda dormir. Estoy tan emocionada. Bueno, pero ya es hora de descansar, porque mañana necesitamos tener muchas fuerzas. Así que, mañana, felices sueños. Lula, felices sueños. Ana. Ana.